Señoras, señores, amigos, buenas noches. Con la participación de Mónica Denut, Paco Dicenta, Estrella Fernández y yo mismo, reanudamos esta noche el cuarto brumario poético con una jornada dedicada al romancero. Cuando todo parece confabularse desde la industria y la política de Estado contra la poesía, es decir, contra la sabiduría que en verdad importa, todavía brilla en algunos lugares, cierto que cada vez más recónditos y menos colectivos, una luz remota. Me refiero al vasto conjunto poético y musical del romancero viejo, que carece de autor único y que no llegó a elaborarse de la noche a la mañana. Al contrario, lleva construyéndose desde hace más de 1000 años y ni siquiera está definitivamente rematado, pues la tradición oral continúa. Así pues, ¿quién fue y sigue siendo su magnífico autor? La respuesta es obvia. Nadie. Nadie es el autor de estos poemas. Es decir, todos somos los autores de estos poemas. Del mismo modo que nadie y todos somos los autores de las lenguas y dialectos romances en que se dicen, recitan o cantan estas letras. Por ejemplo, castellano, sefardí judeo-español, mozárabe, gallego, portugués, leonés, extremeño-andaluz, catalán y ahora las variantes hispánicas en América Latina. En este sentido, el romancero viejo hispánico está representado por un conjunto de poemas narrativos épico-líricos de origen medieval, mayoritariamente desgajados de los antiguos cantares de gesta castellanos y transmitidos de forma oral hasta hoy. Pero esa transmisión no se reduce a copiar de modo fidedigno el texto original. Nada más lejos del romancero que su fijación en una liturgia ritual. Al contrario, el romancero es algo vivo, y esa es también su condición. De hecho, todos y cada uno de los romances que han llegado hasta hoy son el feliz fruto de un tejer y destejer permanente, de un hacer y deshacer continuos, un juego de variopintos espejos en la memoria popular que culminan en un nuevo texto cada vez más arraigado, aunque nunca, nunca, definitivo. Claro está que el descubrimiento y difusión de la imprenta influyó enormemente en la evolución del romancero. Muchos romances que se cantaban o recitaban en los siglos XIV y XV se conservaron gracias a coleccionistas contemporáneos que los compraban en las ferias locales y comarcales, a juglares, recitadores, tonadilleros, coplistas, para terminar editándolos conjuntamente como cancioneros. En no pocos casos, estas colecciones influyeron en la producción y promoción de determinados romances y versiones. En otros casos, modulando versos y narraciones que terminaron por pasar a la tradición oral y mezclarse íntimamente con ella. De ahí que de un mismo romance puedan existir muchas versiones diferentes. La popularidad alcanzada por estos poemas y cantares fue tan extraordinaria que a partir de ese tiempo, pueblo y romance llegaron a identificarse de modo realmente asombroso. Llegó a decirse, el pueblo sabe, canta y poetiza en romance, del mismo modo que el romance sabe, canta y poetiza en popular, en pueblo. Lo que por otra parte es absolutamente cierto. Primero, porque el pueblo siguió cantándolos y modificándolos a gusto hasta hoy mismo, tanto en la Iberia natal como en Iberoamérica y las comunidades judías sefardís del norte de África, Europa Oriental y Oriente Medio. Segundo, porque desde el siglo XIV y hasta el siglo XXI, hasta hoy mismo, siguen produciéndose y adaptándose romances anónimos en cuanto un episodio cualquiera conmueve a las gentes, como sucedió, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia de 1808, en las guerras carlistas, en las luchas sociales, campesinas y proletarias de los siglos XIX y XX, o la Guerra Civil de 1936-1939. Desde el punto de vista formal, el romance hispánico es una combinación métrica que consiste en una retahíla de versos, generalmente de 8 sílabas, en la cual los pares presentan rima asonante y los impares ninguna.
Los romances se interpretan recitando, cantando o intercalando canto y declamación, generalmente acompañados de algún instrumento. Contra todo pronóstico, esta sencilla estructura formal permite una extraordinaria variedad poética, en la que cabe tanto la expresión épica, lírica o dramática, como un amplísimo repertorio temático y estilístico según el gusto popular de cada momento y en cada lugar. Y esto es lo maravilloso. ¿Cómo es posible que un armazón tan simple llegue a sostener y producir semejante edificio poético en el que la variedad y la excelencia son la regla? ¿Cómo es posible que el pueblo, ese nadie que, como antes decía, somos todos, pueda expresar con radical franqueza sus inquietudes más vivas y profundas valiéndose de una fórmula poética tan humilde? Temor, certeza, alegría, pena, maldición, erotismo, melancolía, amor, odio, lujuria, desafío, llanto, júbilo, todo está aquí anclado, como diría el poeta. Todo lo humano, lo sinceramente humano, está en este corpus poético increíble. Dividiremos el día de hoy en tres jornadas, correspondientes la primera a la tradición épica, la segunda a lo que llamaremos la tradición arcaica y, por último, la tercera a las mudanzas del amor y la muerte, la soledad y las cárceles del alma. Cerramos esta introducción con la canción Cuando tu madre te parió, pues aun cuando no es formalmente un romance, sí que corresponde a la tradición juglaresca y románica ibérica, muy popular entre los judíos sefardíes expulsados de España en el siglo XV. Durante 500 años fue cantada entre las comunidades sefardíes de Italia, Marruecos y Oriente Europeo. Fue en Italia que incorporó vocablos y cláusulas propias del italiano y, sobre todo, cambió la música con la que era cantado tradicionalmente para servirse de un tema de Verdi. Para nosotros se trata de una pequeña muestra de la vitalidad del romancero viejo, siempre abierto y capaz de identificarse con otras modalidades y formas del lirismo poético y musical mundial. Te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, para amar segundo. Querida, no quiero la vida, me la amargates tú.
búscate otro amor. Para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la tomates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Primera jornada. La tradición épica. Según la hipótesis del filólogo e historiador gallego Menéndez Pidal, los romances surgen de la fragmentación de los grandes poemas épicos tales como el poema del Cid o los Siete Infantes de Lara. En este proceso, los cantares de gesta, cantados por los juglares, circulaban no solo en las cortes aristocráticas, sino también en las plazas de ciudades y villas, pues determinados episodios y tramas le gustaban mucho al pueblo, que se paraba a escucharlos con atención. Las gentes repetían entre sí los sucesos más memorables y pasajes más entrañables, reproduciendo de modo más o menos fiel lo que tanto le había agradado. A medida que estos pasajes se popularizaban, los versos extraños al habla popular fueron abandonados hasta llegar el día en que las gestas se redujeron a fragmentos independientes con su propio tema y unidad de estructura. Para ilustrar este planteamiento, que vincula genéticamente el romancero a la tradición épica medieval, hemos elegido para esta noche cinco romances relacionados con el cantar de gesta El cerco de Zamora. Habrá que esperar muchos siglos para que las lenguas y variantes dialectales hispánicas a uno y otro lado del Atlántico, en Europa, América o el norte de África, logren alcanzar el dramatismo poético y el vigor trágico de estos versos que vamos a leer. El llanto frente al destino aciago, la tremenda denuncia contra toda una ciudad contaminada por la peste de la traición, la furia y el valor frente a la vileza, la exigencia de que no hay verdad ni dignidad posibles sin ofrecer la vida por ellas, laten en estos versos. Pues el guerrero, si es portador de la verdad y la justicia, como dice el romance, ha de arriesgar la vida por mantenerlas, por más que sus enemigos sean muchos y poderosos. Y si por el contrario, la causa del héroe encubre una mentira, solo la muerte le redimirá de la afrenta que porta su estandarte. El argumento histórico es bien conocido. El rey don Fernando, muy viejo, decide repartir su reino entre sus cuatro hijos legítimos, don Sancho, el hijo mayor, don García, don Alfonso y doña Urraca. Don Sancho, a quien le corresponde el reino de Castilla, no acepta el testamento paterno y exige respetar la unidad del reino bajo su mando, por lo que declara la guerra a todos los hermanos. Tras vencer a don García, don Alfonso pone cerco a Zamora, que está en manos de doña Urraca. Durante el asedio, el noble Bellido Dolfos logra matar a traición al rey don Sancho. Diego Ordóñez reta entonces a toda la ciudad de Zamora como culpable de guardar tras sus murallas a un traidor. El anciano Arias,
confiado en que nadie más que el despreciado Bellido Dolfos había participado en el asesinato, se ofrece para lidiar el reto. Doña Urraca le pide entonces que no lo haga, pues morirá. Cae entonces el anciano en la cuenta de que algo no anda bien en Zamora, y sin embargo ofrece a sus hijos para defender el honor de la ciudad. Su hijo morirá en el combate. Aviso y muerte del rey don Sancho. Guárdate, guárdate, rey Sancho. No digas que no te aviso que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Cuatro traiciones ha hecho, y con esta serán cinco. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real que a don Sancho, aún malherido, muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que le tuviera por muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido. Muerto yace el rey Sancho. Bellido muerto le había. Llanto de los castellanos por la muerte del rey Sancho. Muerto yace el rey don Sancho, Bellido muerto le había. Llorando estaba sobre él toda la flor de Castilla. Don Rodrigo de Vivar es el que más lo sentía, con lágrimas en los ojos de esta manera decía. Ya cabalga Diego Ordóñez, ya del real se había salido. Armado de piezas dobles sobre un caballo morcillo, va a retar a los zamoranos por la muerte del rey su primo, que mató Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Vido estar a Arias Gonzalo en el muro del castillo. Allí detuvo su caballo, levantóse en los estribos. Yo os reto, zamoranos, por traidores fementidos, reto a todos los muertos y con ellos a los vivos,
reto hombres y mujeres, los por nacer y nacidos, reto a todos los grandes, a los grandes y a los chicos, reto a la tierra que moran, reto hierbas, panes y vinos, desde las hojas del monte hasta las piedras del río, a las carnes y pescados y a las aguas de los ríos, pues todos fuisteis en la traición del alevoso Bellido. Allí habló Arias Gonzalo. Bien oiréis lo que dijo. Si yo fuera cual tú dices, no debiera ser nacido. Bien hablas como valiente, pero no como entendido. ¿Qué culpa tienen los viejos? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué merecen las mujeres y los que no son nacidos? Pues que retas a los muertos, los ganados y los ríos. Bien sabéis vos, Diego Ordóñez, muy bien lo tenéis sabido, que aquel que reta concejo debe lidiar contra cinco, y si uno de ellos le vence, el concejo queda quito. Don Diego, cuando esto oyera, algo fuera arrepentido, mas sin mostrar cobardía, dijo: afírmome a lo dicho, traidores heis todos ido. Romance que cuenta cómo Arias Gonzalo se prepara para lidiar el reto. Tristes van los zamoranos metidos en gran quebranto. Retados son de traidores, de alevosos son llamados, mas quieren todos ser muertos que no traidores nombrados. Día era de San Millán, ese día señalado, todos duermen en Zamora, mas no duerme Arias Gonzalo. Aún no es bien amanecido que el cielo estaba estallado, castigando está a sus hijos, a todos cuatro está armando. Las palabras que les dice son de mancilla y quebranto. Yo he de lidiar el primero con don Diego el Castellano. Si con mentira nos reta, vencerle he y hágoos salvos. Pero si cualquier traidor hay entre los zamoranos y él nos reta con verdad, muerto quedaré en el campo. Morir quiero y no ver muerte de hijos que tanto amo. Las armas pide el buen viejo, sus hijos le están armando, las grebas le están poniendo. Doña Urraca, que allí ha entrado, llorando de sus ojos y el cabello destrenzado: ¿para qué tomas armas? ¿Dónde vas, mi viejo amo? Pues sabéis que si vos morís, perdidos todo mi estado. Acordaos que prometisteis a mi padre don Fernando de nunca desampararme ni dejar de vuestra mano. Caballeros de la infanta a don Arias van rogando que les deje la batalla, que la tomarán de grado, mas él solo da sus armas a su hijo don Fernando. Dios vaya contigo, hijo, la bendición te mando. Ve a salvarlos de Zamora. Sin poner pie en el estribo, don Fernando ha cabalgado. Por aquel postigo viejo galopando se ha alejado a donde estaban los jueces que ya le están esperando. Partido les han el sol, dejado les han el campo. Romance de Fernando Arias, hijo de Arias Gonzalo. Por aquel postigo viejo que nunca fuera cerrado, vi venir Pendón Bermejo con 300 de a caballo. En medio de los 300 viene un monumento armado, y dentro del monumento viene un ataúd de palo, y dentro del ataúd venía un cuerpo hacinado. Era el de Fernando de Arias, el hijo de Arias Gonzalo. Thank you.
lloraban las 100 doncellas, todas 100 van llorando, todas eran sus parientas en tercero y cuarto grado. Las unas le dicen primo, otras le llaman hermano, las otras decían tío, otras le llaman cuñado. Sobre todas lo lloraba aquella urraca Hernando, y cuán bien que las consolaba ese viejo Arias Gonzalo. Mis doncellas, ¿por qué hacéis tan grande llanto? Que si un hijo me mataran, aquí me quedaban cuatro. Murió por salvar Zamora, vuestra honra bien guardando. Murió como caballero, sus armas peleando. Segunda jornada. La tradición arcaica. Otros investigadores rechazan la hipótesis de Menéndez Pidal sobre el origen épico de los romances y defienden la prioridad de los romances a los cantares de gesta. Según estos autores, un número significativo de romances están directamente relacionados con tradiciones ancestrales de los pueblos ibérico, celta, latino, germánico, etcétera, que lograron pervivir soterradas al clasicismo imperial romano y a la cristianización. Las manifestaciones de esa tradición pueden encontrarse en el repertorio folclórico de los pueblos europeos bajo la forma de baladas, canciones, sagas, recitativos, poemas, cuentos, leyendas maravillosos, rituales agrarios y de caza, costumbres, relatos mitológicos muy antiguos y, por supuesto, en el romancero peninsular. Como ejemplo de esta tesis, presentaremos tres romances que han llegado hasta hoy en diferentes versiones: La muerte ocultada, La aparición de la enamorada muerta y El romance de Don Beltrán. En El romance de la muerte ocultada se narra el combate mítico del cazador contra la muerte, o lo que es equivalente, el antiguo rito anual destinado a restaurar las fronteras entre el mundo de los muertos y de los vivos, siempre amenazada por la intrusión azarosa de la muerte. Limitándonos al romance ibérico, parece ser que el antecedente conocido más próximo es una balada precristiana, probablemente de origen celta, cantada en zonas campesinas de Francia, al menos en el siglo V. Pero también en Bretaña ha pervivido una canción épica muy semejante al romance hispánico. La misma mágica historia se encuentra entre los pueblos germánicos y escandinavos. Así, por ejemplo, en Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia, la tradición baladística conserva también un relato que en su comienzo es similar a la canción belga y al romance castellano, y en la que el nombre del héroe, Olaf, coincide con algunas de las versiones más primitivas del romance español. El héroe es enviado por su mujer gestante y su madre a ir de caza, con la excusa de un antojo, que de no cumplirse malogrará el parto.
El cazador se interna en el bosque y llega a un extraño lugar paradisíaco al borde de un río o un lago en el que le aguarda un habitante del otro mundo. Un mensajero sobrenatural, por ejemplo, un hada, una moira, una moura. En nuestro romance se trata de un feroz animal, el huerco, el jabalí infernal. Esto es el orcus de la mitología latina, la personalización del río o la laguna Estigia, cuyas aguas mortales separan el Averno de nuestro mundo. Tras la pelea, el héroe resulta mortalmente herido, no sin haber obligado a la muerte a regresar a su propio reino de los muertos y librado, por tanto, de la ponzoña maligna a las aguas que discurren hacia el mundo de los vivos. El héroe ha conseguido el plazo necesario para poder regresar, realmente ya muerto, a pactar con su madre el otro plazo de un año y un día que hará posible el buen parto y la continuidad del linaje. En la interpretación de algunos autores, la intención del pacto es manifiesta: garantizar que la joven madre lactante críe al heredero recién nacido hasta que tenga la autonomía de poder salir al mundo andando. Solo a partir de ese momento, la muerte es libre de llevarse a la joven y tierna madre, pues la vida continuará. Evidentemente, hoy no compartimos esta mitología. Apenas conocemos su simbología y tampoco podemos percibir, más que intelectualmente, el carácter otrora sagrado de estas canciones. Y sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué nos emocionan? ¿Qué hay en ellos que todavía nos inquieta? ¿Qué cuerdas pulsan en nuestro psiquismo agitándonos? Desde mi punto de vista, probablemente no se trata de otra cosa que la propia organización poética de estos textos. No solo su belleza e intensidad estética remontan la pérdida del lenguaje en que nacieron. También su más profundo significado mítico logra superar la barrera de las culturas y la historia, haciéndosenos presente en las metáforas, giros, paralelismos, fórmulas y ritmos, esto sí, reconocibles y compartidos del poema. Para conmovernos no tiene necesidad el romance de cumplir el papel en los rituales míticos que están en su origen. Basta con que nos haga partícipes de la tensión con la que el ser humano experimenta la presencia de la muerte y se le impone la necesidad de ritualizar su integración en el ciclo de la existencia. En el poema que vamos a recitar, la teatralización poética del ocultamiento del fallecimiento ante un oyente convertido en espectador, que sabe desde el comienzo del poema que el héroe ha muerto, recupera ante nosotros toda la fuerza salvadora del ancestral ritual. Lo de menos es que la forma del ocultamiento de la muerte o que la parafernalia que rodea a las señales de la muerte sean para nosotros obsoletas cuando no extrañas. Recitaré, en primer lugar, una versión muy antigua. Por más que llegada al siglo XX en la tradición oral, recogida a una mujer campesina de Extremadura en 1947. Es una versión tan antigua que ni siquiera está en versos de 8 sílabas, como es lo normal, sino en versos de 7 sílabas. Estaba doña Ana en días de parir y se le ha antojado comer jabalí. Levantóse al albo, lunes de mañana, cogiera sus armas, fuérase de caza. Nun prado de rosas se sentó a almorzar. Allí vio al albo su negra señal. En el prado verde abrió su cestico y vio venir al huerco, enturbiando el río. Criador del cielo, válgame Dios del cielo, pensamientos tengo. Huerco, no me empuerques las aguas de arriba, no quede doña Ana viuda y parida. Así Dios te deje con Alda vivir, tú me has de dejar las aguas bullir. Así Dios te deje con Alda folgar, tú me has de dejar las aguas dañar. Así Dios me deje con Alda vivir, no te he de dejar las aguas bullir. Así Dios me deje con Alda folgar, no te he de dejar el río pasar. Hirió Olalbo al huerco con su rica espada. Hirió el huerco a Olalbo en telas del alma. Hirió Olalbo al huerco en el calcañar,
hirió el huerco al albo en la voluntad. Ya llevan al huerco carros y carretas, ya llevan a Olalbo damas y doncellas. Alda no lo sepa, si Alda lo sabe, luego queda muerta. ¿Cómo te hallas, Ana, del parto primero? Yo muy bien, Olalbo, si tú vienes bueno. Arrímate, Olalbo, arrímate a la cama, verás al infante que busca la mama. Espérate, Ana, atiende a razones, que me llama el rey para ir a sus cortes. Si te llama el rey para ir a sus cortes, ¿qué hará una mujer parida de noche? Comer y beber, darte buena vida, te queda mi madre que te asistiría. Suegra, la mi siempre amiga, ¿cuál es ese ruido que suena allá arriba? Esos son los toros porque estás parida. Suegra, la mi siempre amiga, ¿por qué doblan tanto las campanas lindas? Por un caballero que murió en las Indias. Suegra, la mi siempre amiga, ¿de qué tiempo salen las recién paridas? Pues unas al mes, otras 15 días, tú saldrás al año que te convenía. Suegra, la mi siempre amiga, ¿cuál de las mis tocas me ponga este día? La negra, mi alma, la negra, mi vida, que como eres blanca bien te parecía. Suegra, la mi siempre amiga, ¿de qué he visto al niño para ir a misa? ¡Qué viuda tan bella! ¡Qué viuda tan linda! ¡No mires atrás, que es descortesía! Suegra, la mi siempre amiga, ¿cuyo es esa laude de oro enguarnecida? Su hijo, un año muerto, y nada me decía. Recitaremos ahora, La aparición de la enamorada muerta. La tonada que se cantará a continuación abordará el tema ancestral de la aparición de la enamorada muerta, que tantas veces se confunde con el encuentro de la muerte misma o con los debates teológicos en torno a la culpa y el juicio que cada cual ha de afrontar al final de su vida. La versión que cantará Mónica tiene su antecedente en el llamado Romance del Palmero, y es el antecedente popular de una canción infantil modernamente reactualizada y aplicada a la viudez del rey Alfonso XII. La aparición de la enamorada muerta. ¿Dónde vas, el caballero? ¿Dónde vas, triste de mí? Voy en busca de mi dama, días hace que la vi, días hace que la vi. No la busques, no la busques, muerta está, que yo la vi. En su cabecera estuve y una vela la encendí. Sus manos son de alabastro, su garganta de marfil, y el jalón en que la llevaban forrado de carmesí. La ermita donde la entierran es la ermita de San Luis. Yo que me voy a mi cuarto y un bulto veí venir, y un bulto veí venir. No te asustes, caballero, no tengas temor de mí. Soy la linda de tu amada, que en un tiempo te
serví. Ojos con que te miraba, mi bien, no los traigo aquí. Brazos con que te abrazaba, a la tierra se los di. Por si tú vieres amada y amarásla como a mí, si tú vieres una hija, ponle el nombre de Beatriz, para que al llamar por ella, mi bien, te acuerdes de mí. Si tú vieres una hija, ponle el nombre de Beatriz. Adiós la flor de las flores, adiós hermoso alelí. Yo no traigo más licencia de mi Dios, sino hasta aquí, de mi Dios, sino hasta aquí. Romance de Don Beltrán procede de una refundición recogida por primera vez en el siglo XVI de cantares muy antiguos relacionados con la Chanson de Roland, el episodio de Roncesvalles y, en general, el llamado ciclo del rey emperador alemán Carlomagno, el ciclo de Bernardo del Carpio. También aquí se revela la tradición arcaica. Los restos del ejército carolingio se retiran vergonzosamente, dejando detrás de sí los cadáveres de sus amigos. Ahora la traición y la maldad son hijas del miedo. Ha de ser el padre del héroe muerto quien vaya a buscar su cadáver perdido en medio de la colosal matanza. También aquí la maldición que sigue a la traición adquiere rasgos cosmológicos. El padre maldice todo lo que es grato al hombre y todo lo que el hombre hace. Una vez más, será la muerte misma bajo la figura del enemigo en vela quien le entregue al hijo para llevarlo a enterrar. El poema es de una extraordinaria intensidad. Verso a verso se construye la tremenda escena del héroe muerto a la orilla del río Estigia, que poéticamente precede a la ferocidad de la batalla y el empeño heroico. Romance de Don Beltrán. En los campos de Alventosa mataron a Don Beltrán. Nunca lo echaron de menos hasta los puertos pasar. Siete veces echan suertes, ¿quién lo volverá a buscar? Todas siete le cupieron al buen viejo de su padre. Las tres fueron por malicia y las cuatro con maldad. Vuelve riendas al caballo y vuélveselo a buscar, de noche por el camino, de día por el jaral. Por la matanza va el viejo, por la matanza adelante. Los brazos lleva cansados de los muertos rodear. No haya al que busca, ni menos la su señal. Vido todos los franceses y no vido a don Beltrán. Maldiciendo iba el vino, maldiciendo iba el pan, maldiciendo iba el árbol que solo en el campo nace, que a todas las aves del cielo allí se vienen a sentar, que de rama ni de hoja no le dejaban gozar. Maldiciendo iba el caballero que cabalga sin paje. Si se le cae la lanza, no tiene quien se la alce. Si se le cae la espuela, no tiene quien se la calce. Maldiciendo, iba la mujer que tan solo un hijo pare. Si enemigos se lo matan, no tiene quien la vengare. A la entrada de un puerto, saliendo de un arenal, vido en esto estar un moro que velaba en un adarve. Hablóle en algarabía, como aquel que bien la sabe.
por Dios te ruego, el moro, me digas una verdad. Caballero de armas blancas, si lo viste acá pasar. Y si tú lo tienes preso, a oro te lo pesarán. Y si tú lo tienes muerto, désmelo para enterrar, pues que el cuerpo sin el alma, solo un dinero, no vale. Ese caballero, amigo, dime tú qué señas trae. Blancas armas son las suyas y el caballo es alazán. En el carrillo derecho él tenía una señal, que siendo niño pequeño se la hizo un gavilán. Este caballero, amigo, muerto está en aquel pradal. Las piernas tienen el agua y el cuerpo en el arenal. Siete lanzadas tenía, desde el hombro al calcañal, y otras tantas su caballo, desde la cincha al pretal. No le des culpa al caballo, que no se la puedes dar, que siete veces lo sacó sin herida y sin señal, y otras tantas lo volvió con gana de pelear. Tercera jornada. El amor, la muerte, la soledad y las cárceles del alma. A diferencia de los cantos épicos, los romances ponen su acento no tanto en los hechos que se narran, como en la repercusión emocional y espiritual de tales hechos en los protagonistas de la acción y en su repercusión en el oyente. En este sentido, gran número de romances cuentan episodios de amor y muerte, de los mil modos en que el alma humana es encarcelada. Unas veces se trata de las pasiones del encuentro, es decir, del amor y el odio, y otras veces se trata de las emociones de la ausencia, es decir, la soledad, la nostalgia, el anhelo, la pena. La terrible historia de don Pedro y doña Inés conmovió toda la península y muy pronto los juglares del siglo XVI cantaron la tragedia que se representaba ante sus ojos. Don Pedro, el príncipe heredero de Portugal, se había enamorado apasionadamente de Inés de Castro, la noble gallega, con la que tenía cuatro hijos bastardos. Por razones políticas, el rey ordena el asesinato de Inés, asesinato que tendrá lugar en el jardín de la Quinta de las Lágrimas, en presencia de los cuatro niños. Don Pedro se rebela entonces contra su padre y comienza la guerra civil, a la que se pone fin precariamente. Pero nada más morir el rey padre, y en cuanto don Pedro se ciña a la corona, la venganza se desata con ferocidad inaudita. Tortura y mata a dos de los asesinos, el tercero se le escapó, ordena esculpir un túmulo funerario para Inés, exhumar el cadáver y organizar un fúnebre cortejo encabezado por el propio rey desde la Quinta de las Lágrimas hasta la corte. En el camino, el pueblo era obligado a salir a su paso llorando y rezando por el alma de la fallecida. Una vez llegados a la corte, el cadáver se engalanó con vestimentas reales y sentado en el trono, todos los nobles fueron obligados a prestarle homenaje como reina de Portugal, besando su mano en señal de fidelidad y vasallaje. Por último, se depositó el cadáver en el hermoso túmulo funerario, y esta es la historia que cuenta el romance que recitaremos, correspondiente a la colección de Gabriel Lobo Lasso de la Vega. Romance de don Pedro I de Portugal y doña Inés la Noble Gallega. Don Pedro, a quien los crueles llaman sin razón cruel, desde Coimbra al Covasa 100.000 hachas hizo arder. Todas arden, más que todas arde el corazón del rey, lo que va de amor a luces y de cera al querer bien. Sentóse a su lado y luego los fidalgos y la plebe y el reino besó en cenizas la mano que nieve fue. Para obrar tan gran fineza no le faltó a amor ser rey, sin juntarse con las armas del monarca portugués. El sol desconoce el día cuando por tierra la ve en la noche de sus luces, todo el firmamento en pie. La muerte, que solo es fénix, estas bodas supo hacer, donde en la vida y la muerte reinan marido y mujer. Los clarines y clamores dan pésame y parabién al vivo, al vivo de su firmeza y al cadáver de su fe. Lo que sobró del sepulcro cubre funesto dosel, tálamo y túmulo cubren a don Pedro y doña Inés.
El romance de Conde Arnaldos es con toda justicia uno de los poemas más populares de la literatura española. Originalmente era un largo cantar de aventuras, pero el pueblo se quedó tan solo con el bellísimo poema que hoy conocemos. El romance completo y primitivo solo se conserva en la tradición de los judíos de Marruecos. Una pequeña galera se acerca a la playa y en ella el marinero celebra un místico cantar que el conde Arnaldos, pie en tierra, quisiera conocer. Sin embargo, la canción solo la llegará a saber quien abandone la tierra conocida y se lance a la aventura infinita y misteriosa del mar. Romance de Conde Arnaldos. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiera llegar. Las velas trae de seda, la jarcia de oro torzal. Marinero que la manda, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar. Los peces que andan al hondo, arriba los hace andar. Las aves que van volando, al mástil vienen posar. Allí habló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida, el marinero, dígasme ora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Romance del prisionero. Uno de los romances más conocidos y bellos es el llamado Romance del prisionero. Se trata de una canción carcelera convertida en expresión dulcísima, emocionada pero sin patetismo, del aislamiento y la melancolía. La vida bulle primaveral, pero en ella también está presente la muerte, es decir, la cárcel que mata toda aurora para el prisionero. Por el mes era de mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Thank you.
El romance del enamorado y la muerte suele interpretarse como una afirmación de la fragilidad de la vida y la inexorabilidad del destino. Sin embargo, no es tan claro. La escena que narra los primeros versos es la de un sueño, en la que el enamorado dialogaría con la muerte. Sin embargo, a partir del verso 17, será el poeta, a modo de testigo, quien inicie un relato referido a hechos reales durante los cuales el enamorado va a buscar a su amada y termina cayendo frente a su ventana. ¿Hasta dónde llega el sueño? ¿Hasta dónde la realidad? En el romance se mezcla. Es posible que la totalidad del relato contenido en el romance sea un sueño, lo que permite darle una dimensión sin duda especial que refuerza su efecto poético. Pero también es posible interpretarlo de otro modo. Por ejemplo, que la muerte no pueda ser invocada en vano y que quien se excusa en ella para acceder con urgencia a la amada rompe el cordel de seda de la vida. O también puede ser, como sugieren los versos 5 al 10, que el amor y la muerte son, en el alma enamorada, la misma figura. El enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar, señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. ¡Ah, muerte tan rigurosa! ¡Déjame vivir un día! Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi madre no fue a palacio, mi padre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía, te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. No podemos poner punto final a un encuentro con el romancero sin detenernos en los romances fronterizos. La frontera hispánica entre el sur árabe y el norte cristiano, si lo era de sangre y muerte, como ahora mismo lo es de pateras y salitre, también lo era en la Edad Media, como ahora, de intercambios, encuentros y amistades. Los sentimientos de amor y nostalgia, de odio y fervor, de afán y pena, eran compartidos a un lado y otro con más frecuencia de lo que reconocen los historiadores doctrinarios. Hay una serie de romances bellísimos, que por supuesto tienen su correlato en la poesía árabe hispánica de la época, que testimonian esa inclinación del pueblo a ignorar banderías y naciones, y siquiera sea por un instante, compartir soledades y penas. De hecho, en esto que vamos a leer, el poeta norteño cumple con ese hermoso afán de la hermandad humana, situándose en el campo moro para llorar la pérdida de su amada tierra. Romance de la pérdida de la ama. El rey moro por la ciudad de Granada,
Puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla, cartas le fueron venidas como al mar a Granada. Sus trompetas, sus añafiles de plata, porque lo oyes en los moros que andaban por el arada. ¿Para qué nos mandas, rey? ¿A qué fue vuestra llamada? Para que sepáis, amigos, la gran pérdida de Alhama. Se pone fin, o se debía poner fin, a este recital poético-musical con la canción de La pérdida de Alhama, cantada por Mónica y acompañada por Paco Dicenta. Sin embargo, en el último momento, cuando ya estaba acabado todo el programa, surgió la idea de mostrar hasta qué punto esta tradición del romancero sigue viva,
hasta qué punto las gentes se encuentran con estos versos de 8 sílabas y rimas asonantadas en cuanto algún acontecimiento les conmueve. Y cómo eso se está produciendo, incluso hoy mismo, bajo nuestros pies o a nuestro lado. Hace 6 años, me parece que fue, una compañera, Mariluz Villaverde, me pidió que leyera un romance anónimo escrito por un prisionero, por un preso en la cárcel de Santiago. Estaba preso en el año 1936, y este autor escribió un romance anónimo, romance él no se dio a conocer, escribió un romance dedicado a otro compañero de infortunio en la misma cárcel, José Villaverde Velo, que moriría asesinado pocos días después en la playa de Valdayo, en A Coruña. Este romance lo hizo llegar el autor, se lo hizo llegar a la familia y lo conserva la familia manuscrito en una hoja de cuaderno escolar, lo conserva manuscrito y fue el que me ofreció para que lo leyera el día que abrieron una calle en honor del militante anarquista José Villaverde Velo, militante anarquista y sindicalista de la CNT, como decía antes, asesinado. Es también, José Villaverde era carpintero y es al que alude Manuel Rivas como el propietario del lápiz que da título a su novela El lápiz del carpintero. El romance dice así. En el papel dice un anónimo preso de la cárcel de A Coruña, testigo de los hechos. 24 de septiembre, las 12 de la mañana, bajo el quemazón del sol, por el patio de la escuela, 500 presos pasean con el desvelo en la cara. Ojos que ya no se cierran, cuerpos que ya no descansan esperando que las hienas vengan a hacer su redada. Una voz potente y clara, Villaverde y Rosas llama, y como una voz de mando todos los presos se paran. Todas las voces se ahogan presintiendo la tragedia que tal llamada encerraba. Han de pasar a una celda en espera de la noche que venga la Guardia Negra con los de alma de charol de promo las calaveras dispuestos a asesinar a todo aquel que bien piensa. No sabrán ellos jamás lo que es amar una idea. Abrazos de despedida, gritos de dolor, protesta, y unos cuantos que convulsos se retuercen y bracean en explosiones de rabia, explosiones de impotencia. A las 9 de la noche a Villaverde se llevan, dejándose allí a Rosas en espera de sentencia, para que este hombre injusto nos demuestre su heroísmo, nos demuestre la grandeza de ese noble corazón que se ha ofrendado a la idea. En la playa de Valdayo, la pluma de Juan José, con sus florecitas negras, empapadas en su sangre, se hundiría en la arena. Y la voz de gran tribuno que al pueblo hiciera vibrar, habrá lanzado al espacio su imprecación postrera. Contra tantos asesinos, contra tanta bestia negra que desencadenó el fascio para imponer su bandera. José Villaverde Velo, la sangre de tu martirio y tantos martirios más, que a la conciencia del mundo un día despertarán, son el sangriento pavón con que se quiere gobernar los bárbaros de este siglo, horror de la humanidad. Anónimo. Bueno, en fin, cerramos este acto por hoy, pero sabéis que el Brumario continúa. El próximo lunes, en este mismo lugar, a la misma hora, a las 8, celebraremos el homenaje
a un poeta pontevedrés, no muy conocido, y no está claro por qué es tan desconocido, cuando es autor de una obra que ha sido prologada por Manuel Machado y que ha sido recomendada por Juan Ramón Jiménez, que tiene dos libros publicados, y en fin, presentaremos este lunes una antología dedicada a Virgilio Novoa Gil, un poeta pontevedrés. Gracias.